que el Señor te ha guardado mi petaca. También advertimos yeísmo, un fenómeno fonético compartido con otros dialectos meridionales, el extremeño, por ejemplo. Volvemos a la escena primera del ojito derecho, y dice el vendedor: Señor, si consigo que me compren este bicho, yo te prometo vivir desde Sevilla a Utrera a pie cojito, aguantando el resuello. Se observa un claro yeísmo en Sevilla y en resuello. Hasta ahí, si le unimos alguna ilustración de supresión de la D intervocálica y de la S final, o el cambio de consonante explosiva con la correspondiente abertura de las vocales finales, estaremos transcribiendo andaluz. Pero continuemos con esa petaca que le han quitado al comprador. Y el vendedor le responde: hombre, es verdad, y es que se da cierto aire a la mía. Le devuelve la petaca. Usted disimule. Ya habrá usted comprendido que yo no me iba a brincar por una petaca, que en casa se mostró muy decente. En este ejemplo hemos escuchado disimule por disimule, cambio de timbre vocálico con la cierre de la palatal. O semos por somos, que cambia de velar a palatal, aparte de otras deformaciones vulgares. Y en el anterior escuchamos di, que es la contracción de la preposición de más el infinitivo i. El problema es que estos rasgos, que son no propios del andaluz, se mezclan con rasgos fonéticos dialectales. Es decir, mezclamos un nivel vulgar con el andaluz y aparece combinado y solo en los personajes que son criados o sirvientes o simplemente personajes de extracción social baja. Ello contribuye a tergiversar el concepto de andaluz al confundirlo con un registro no formal de nivel vulgar, máxime si todos los personajes que lo utilizan son criados, sirvientes o personas humildes no instruidas, como ya hemos comentado. No olvidemos que ese perfil de grasejo y comicidad es propio de los criados y sirvientes de nuestro teatro del siglo de oro. Y al igual que el uso del verso en boca de los personajes de Lope es una convención literaria, el andaluz vulgar es otra en manos de los hermanos Álvarez Quintero. Hubiera sido interesante que los protagonistas andaluces, generalmente de familias pudientes, hubiesen reflejado su habla andaluza. Ahí tendríamos verdaderos ejemplos del dialecto, pero no es así. Todos poseen un discurso totalmente castellano, sin visos de seseo, ni de cefeo, ni yeísmo, ni doble vocalismo. Así que no tenemos tal documento. Seguidamente, el gran instrumentador que fue Manuel de Falla nos ofrece, ejecutada por estos excelentes músicos, piezas españolas, número 5, andaluza, basada en su profundización en el cante jondo y la guitarra. Thank you.
Esa capacidad inherente al arte de reinventar la realidad hasta el grado de difuminar los límites entre esta y la ficción. Conocemos multitud de ejemplos en los que la literatura ha influido de tal manera que ha transformado lo real en lo imaginario. Un poema de William Butler Yeats, premio Nobel de 1923, titulado La isla de Innifree, convirtió a un islote deshabitado del lago Gil, conocido como la Isla del Gato, condado de Sligo, en el noroeste de Irlanda, en la idílica isla donde habitaba la esencia del alma irlandesa. Muchos peregrinos literarios, extraña raza donde los haya y a la que me encuentro especialmente ligada, buscan esos parajes a los que las palabras han dotado de un halo especial. El condado de Yorkshire se convierte en un santuario para los seguidores de las hermanas Bronte. O multitud de devotos buscan Combré en el noroeste francés hasta que encuentran Illiers, el trasunto real de la ciudad familiar de Marcel Proust. Y muchos españoles se romperían la cabeza si buscasen la cernudiana sansueña. Todas estas comparaciones son odiosas, y máxime si somos conscientes de todas las reservas y salvedades que éstas conllevan. En nuestro caso tenemos una población, Guadalema de los Quinteros, a solo unos 17 kilómetros, si no creo mal, de aquí de Utrera, de la que es pedanía, y que fue creada en 1948, y nos recuerda las obras y los personajes de nuestros autores en la nomenclatura de sus calles. Así encontramos calles denominadas Amores y Amoríos, Pipiola, Malvaloca, Juan Vinagre, Quinita Flores o la Puebla de las Mujeres. Igualmente, el contagio o intercambio de materiales entre las distintas disciplinas artísticas es una constante que observamos a lo largo de toda la historia de nuestra cultura. La literatura clásica alimenta la pintura y la escultura renacentistas, quizás el ejemplo más reseñable. Por ello, no nos sorprende hallar en el Museo de Bellas Artes de Sevilla una espléndida Malvaloca que nos mira desafiante, entre divertida y picarona, en un patio repleto de tiestos con flores. La obra es de García Ramos, pintor sevillano al que le unía una gran amistad con los hermanos Álvarez Quintero, que se plasmó en la multitud de bocetos de escenario para la representación de sus obras que éste realizó. El lienzo se encuentra en la sala 12ª del citado museo y fue una donación de doña María Álvarez Quintero en 1953. Hemos de recordar que Serafín y Joaquín fueron alumnos del Instituto San Isidoro, que es mi instituto. Y en 1888, contando solo 17 y 15 años respectivamente, estrenaron Esgrima y Amor, su primera obra, en el entonces Teatro Cervantes, cito en la calle Amor de Dios. Tal evento se celebra en la girola de esa pequeña catedral del teatro que fue el cine Cervantes, en una placa de cerámica con la que la Asociación de la Prensa y el Ateneo de Sevilla conmemoraron el estreno años después, en concreto en el año 1946.
La Real Academia de la Lengua Española, en 1949, instituyó un premio denominado Álvarez Quintero, que se extinguió, como el resto de los constituidos por esta entidad, en el 2003, por falta de medios con que sufragarlos y que quedaron fusionados en el Premio Real Academia Española, que se convoca anualmente. Con él, reconocía la importancia de sus miembros, Serafín y Joaquín, académicos de la RAE desde 1920, Serafín, y desde 1925, Joaquín. Para cerrar el espacio musical, el tercer miembro de nuestros tardíos románticos musicales, valga la redundancia, Enrique Granados, también discípulo, al igual que Albéniz y Falla, de Felipe Pedrell, quien le supo inculcar el influjo de la música alemana sin olvidar la tradición y las raíces españolas. Disfrutemos su obra Danza Española número 5 Andaluza.